Claro, dejó muchas desgracias en nuestro país, porque nunca había pasado un fenómeno de tal magnitud, donde nos dejaron muchas familias sin hogares, luto y dolores en todas partes del país. Sin comer, los niños llorando. Viera eso triste porque uno grande, pues uno pues, resiste más, pero los niños eran los tristes. Yo me voy a morir, lo vamos a ahogar, no me va a ver mi familia. Me decía, no, papá, tenga fe en el Señor. Y habíamos siete familias ahí en mi casa, porque unas casitas que habían cerca, si se vinieron, que se les cayeron las casas, y si vinieron allí paran de mí. Pues ya los 72 horas, 3 días, ya las aguas empezaron a bajar, no, ya la gente empezó a salir con agua a la rodilla. Y yo tenía una estufita y la subimos arriba así para poder hacer siquiera café para tomar y darle siquiera a mi papá porque él estaba bien viejito ya, 98 años tenía. Al año del mix murió él. Vivienda, de alimentación, familias perdidas, que muchas cosas que es muy triste sinceramente recordarlas, ¿verdad? Yo perdí casi todo, solo la casa no la perdí porque era de ladrillo, pero lo demás sí, todo se me perdió. Como consecuencia del huracán Mitch, el Movimiento por la Paz intensificó su actividad en la zona, tratando de paliar los devastadores efectos que este desastre natural provocó. Miles de personas perecieron bajo las aguas de los ríos desbordados. Las cosechas se perdieron. Gran parte de las infraestructuras resultaron seriamente dañadas. Muchos perdieron sus casas y la práctica totalidad de sus pertenencias, teniendo que enfrentarse a un futuro incierto. Nicaragua y Honduras fueron los dos estados centroamericanos en los que el Mitch causó mayores daños. El Movimiento por la Paz, junto a otras organizaciones no gubernamentales, puso en marcha diversos proyectos de ayuda humanitaria para ayudar a la población. La Paz Centro, cercano a la capital Managua, es uno de los municipios más deprimidos del país. Las familias se asentaron en chabolas de construcción precaria y carentes de infraestructuras higiénico-sanitarias adecuadas. En el año 2000, el MPDL, en colaboración con la Alcaldía de La Paz Centro y la ONG local Centro de Estudios de Promoción Social, desarrolló un proyecto de construcción de letrinas. Se identificaron los barrios de mayor riesgo, seleccionando a aquellas familias que carecían de los recursos necesarios para construir una letrina, y se las sensibilizó acerca de la importancia de una higiene adecuada. La construcción de las letrinas se llevó a cabo en un proceso participativo. A los beneficiarios se les proporcionaron los materiales y la asesoría técnica necesaria, encargándose ellos mismos de la construcción. Cada letrina consta de una plancha de hierro y una caseta con un tubo de ventilación. Posteriormente se hizo énfasis, sobre todo en los niños, acerca de su adecuado uso y mantenimiento. Transcurrido más de un año, se comprobó que las letrinas permanecían en buen estado y que la población había sido capaz de adquirir nuevos hábitos, mejorando sus condiciones higiénico-sanitarias. En la costa del Pacífico nicaragüense, al sur del país y próximo a la frontera con Costa Rica, se encuentra la localidad de San Juan del Sur, lugar predilecto de veraneo para políticos y funcionarios de Nicaragua. Sin embargo, en esta zona, la pobreza también está presente. Para muchas familias, resulta casi imposible el mantenimiento de cultivos agrícolas y el desarrollo ganadero. De ahí la importancia de los proyectos de seguridad alimentaria. Se entiende por seguridad alimentaria la creación de infraestructuras que garanticen a medio y largo plazo alimentos para la población beneficiaria de una forma continuada. Con este objetivo,
el Fondo de Desarrollo Local concedió a diversas familias de la zona préstamos a bajo interés que se emplearon en la siembra de maíz, frijoles y en la cría de ganado. La asociación local Asosur se encargó de coordinar a los beneficiarios, siendo el interlocutor entre estos y la entidad bancaria. Según el presidente de dicha asociación, entre el 85 y 90% de los productores fueron capaces de devolver el préstamo. El MPDL realizó la supervisión y seguimiento de todo el ciclo del proyecto. Somoto, población situada al norte de Nicaragua, próxima a la frontera con Honduras. En sus calles se aprecia una gran influencia colonial. Cuenta con 36.000 habitantes. El huracán Mitch afectó en esta zona a más de 4.000 personas. Cercano a Somoto, en el municipio de Cacaulí, el Movimiento por la Paz, en coordinación con la asociación local Asodecom, financió un proyecto de construcción de viviendas para algunas de las familias más desfavorecidas de la zona. Estamos viendo la construcción de 13 viviendas que han sido financiadas con fondos del MPDL La Rioja. El MPDL es un organismo que ha venido trabajando desde 1998 en esta zona y hemos logrado construir hasta el momento más de 50 viviendas. El costo de estas viviendas oscila en la cantidad de $1,462, que es una suma importante, por así decirlo, para nuestra familia, que si no es la colaboración ellos jamás hubieran tenido, o la cooperación jamás hubieran tenido, esta tipología de vivienda. Este elemento de cooperación, de solidaridad, debe seguir latente con países como Nicaragua o El Salvador, sobre todo en estas comunidades que son privadas de servicios mínimos, servicios básicos, como es el de la vivienda, el agua y energía eléctrica. El suministro de agua es el principal problema al que se enfrentan los beneficiarios debido a la aridez climatológica y a las características del terreno. En el área de Somoto también existe un proyecto de rehabilitación de tierras agrícolas que, debido precisamente a la escasez de agua, estaban sin cultivar. Este proyecto ha sido financiado por el MPDL La Rioja en coordinación con la ya citada Asodecom. El departamento de Choluteca, al sur de Honduras, fue una de las zonas donde el huracán Mitch causó mayores daños y donde el Movimiento por la Paz ha centrado su trabajo de ayuda humanitaria. En Santa Ana de Yusguare, municipio de este departamento, el MPDL, con la financiación de los ayuntamientos de Murcia y Granada, construyó un total de 32 viviendas adosadas para algunas de las familias damnificadas por el Mitch. Estas construcciones de ladrillo ofrecen una mayor protección frente a las inclemencias climatológicas, en contraposición a las precarias chabolas de adobe y madera en las que habitaban dichas familias antes del huracán. El proyecto tuvo un coste de algo más de 126.000 euros, unos 21 millones de pesetas. Los beneficiarios participaron en el proceso de construcción de las viviendas, habiendo sido formados previamente con cursos de capacitación. En el municipio de Marcovia, dentro del castigado departamento de Choluteca, los daños fueron especialmente graves. El cauce del río Choluteca se desbordó, causando la destrucción de más de 2.000 viviendas. La gran labor realizada por el MPDL Extremadura contribuyó decisivamente a paliar los efectos de la catástrofe. Se construyó la colonia La Paz, un asentamiento de 250 viviendas que cuenta además con un centro de salud, una escuela guardería, un centro social, campos de deporte y un mercado con 32 puestos de venta en fase de construcción. Empezaron encuestando. Primero hubo una investigación que quienes habían perdido viviendas. Luego el presidente de cada patronato de cada lugar venía y encuestaba y sacaba
Juliano de tal. Entonces daban alimentación por trabajo. Entonces nos ayudaban con la alimentación y con al mismo tiempo trabajábamos para obtener nuestras viviendas, el cual nos sentimos orgullosos porque hoy ya las tenemos. La infraestructura de la colonia garantiza el abastecimiento de agua potable, así como la evacuación de aguas residuales. También se está trabajando en el suministro de energía eléctrica. El objetivo era realojar a 250 familias y dotarlas de servicios básicos como alimentación, salud y educación. Este proyecto fue financiado por la Junta de Extremadura en colaboración con la Alcaldía del municipio de Marcovia. Cercano a Marcovia se encuentra el pequeño pueblo de Cedeño, a cuya playa en el Golfo de Fonseca acuden numerosas familias de esta zona de Honduras, sobre todo en los días festivos. En los alrededores de Cedeño nos adentramos en una de las 14 comunidades de pescadores que van a formar parte de un proyecto de desarrollo del sector pesquero. El MITS vino a empeorar las ya de por sí precarias condiciones de vida en estas comunidades. Las casas levantadas junto a la orilla del río se ven permanentemente amenazadas por una posible crecida de las aguas. Al igual que sucede en otras comunidades del sur de Honduras, las riquezas naturales de la zona se ven desaprovechadas debido a la falta de recursos económicos. El futuro proyecto de desarrollo de la pesca en estas comunidades de Cedeño tendrá una duración de 3 años y será financiado por la Junta de Extremadura. Consistirá en la creación de una serie de cooperativas que desarrollen el sector pesquero con cultivos alternativos como lagunas para la cría de moluscos y camarones, preservando en todo momento el ecosistema, que tienen los manglares su principal exponente. Asimismo, se pretende que estas cooperativas ayuden al desarrollo y fortalecimiento del tejido social de la zona. El Movimiento por la Paz también está trabajando en otro departamento del sur de Honduras, el departamento de Valle, que viene sufriendo desde hace más de 2 años una intensa sequía. Ello ha provocado que la mayoría de las cosechas queden arruinadas, con la consiguiente situación de desnutrición entre la población más vulnerable. Con el objetivo de combatir esta situación, el MPDL ha ejecutado un proyecto en 7 municipios del departamento de Valle, bajo el título de Medidas contra el hambre y los efectos de la desnutrición. Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea y gestionado por ECO, Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea. Este proyecto se desarrolla principalmente en 2 componentes. Una es la componente de ayuda alimentaria y la otra es la componente de ayuda en medicamentos. Entonces, por la componente de ayuda alimentaria estamos entregando alimentos, grano básico, leguminosas, aceite, a la población más vulnerable, es decir, a los niños, a las madres y a los ancianos. Por lo que es la ayuda en medicamentos, estamos distribuyendo medicamentos en todos los centros de salud que cubren la área de los 7 departamentos. Esos medicamentos son fundamentalmente medicamentos básicos para enfermedades respiratorias, para enfermedades diarreicas, para la madre embarazada. Entonces tenemos aporte en vitaminas, también tenemos ibuprofeno, alcohol, o sea, son medicamentos básicos, los más utilizados en esta área. Este proyecto ha sido una acción puntual de emergencia con una duración de 5 meses, comenzando en enero de 2002 y finalizando en mayo del mismo año. Contó con un presupuesto de 280.000 euros, algo más de 46 millones de pesetas. Sin embargo, a petición de los beneficiarios y ante la previsión de futuras sequías más allá de la vigencia del proyecto, el Movimiento por la Paz y la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea acordaron prolongar esta acción.
Financiado por la Unión Europea, se inició en marzo de 2002 un proyecto de seguridad alimentaria en el municipio de Goascorán, también perteneciente al departamento de Valle. Esta es una acción concebida a más largo plazo, con una duración de 2 años y un presupuesto de 615.000 euros, algo más de 100 millones de pesetas. Como proyecto de seguridad alimentaria, persigue que la población beneficiaria tenga garantizado un acceso continuado a recursos alimenticios básicos. Entre otras acciones, se contempla la construcción de un estanque y un sistema de riego en una de las comunidades más pobres del municipio de Goascorán. Por otro lado, la intervención del MPDL en el departamento de Valle se completa con un programa de rehabilitación de centros de salud en varios de sus municipios. Debido a las precarias condiciones en que se encontraban estos centros y los escasos recursos materiales con que contaban para atender a la población, dicha acción tiene una gran importancia. Por ejemplo, se ha proporcionado a estos centros de un sistema de radios para hacer posible la comunicación entre ellos. Este programa ha sido financiado por los ayuntamientos de Lleida y Ciudad Real. Hasta aquí, el trabajo que el Movimiento por la Paz está desarrollando en los países centroamericanos de Nicaragua y Honduras. A pesar del intenso esfuerzo llevado a cabo en la zona por esta ONG y otras organizaciones humanitarias, sobre todo a raíz de la catástrofe del huracán Mitch, las condiciones de vida de la población continúan siendo extremadamente difíciles. En esta problemática situación intervienen múltiples factores, muchas veces de índole político. Para su solución, la ayuda humanitaria tiene gran relevancia, pero es insuficiente. Se precisa una mayor concienciación por parte de la opinión pública, así como una decisiva voluntad de resolución por parte de los gobiernos más poderosos. Y ello no solo cuando se produzcan desastres naturales.